Decir gracias alegra el corazón. Decir gracias hace que sigamos creyendo y esperando en ti, Señor. Hoy le decimos a La Guajira gracias por permitirnos estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta misión. Que el Señor les dé el 100 por 1. Orar es tener la certeza de que hay alguien que nos habla y también nos escucha. La oración no es simplemente el decir cosas al aire. La oración es el encuentro de dos corazones, el tuyo, el mío, y el de Jesús, el nuestro y el de Él. Y en ese encuentro maravilloso podemos contarle lo que nos pasa, podemos contarle lo que nos preocupa, pero también podemos contarle nuestras alegrías, también podemos contarle aquellas cosas que nadie más sabe, que nadie más conoce, nuestros secretos. La oración entonces es un encuentro de amor, tu amor y el de Él que es infinito, que es eterno, el tuyo y el mío que es un poco más limitado, sin duda, pero que Él recibe y acepta. Hermanos míos, en esta tarde de este lunes, quiero invitarte para que descubras la grandeza de poder hablar con alguien que te escucha y te comprende. La grandeza de saber que no dices palabras al aire, que no simplemente escribes peticiones en un chat, sino que lo haces con la certeza de que Dios está cerca, de que le importas, de que tu situación realmente le importa al cielo. Por eso oramos, porque sabemos y nos sentimos amados. Por eso oramos, porque sabemos que podemos contar con Él. En esta tarde pues ofrezco esta coronilla en oración por tus intenciones, por tu realidad, por tu vida, por la de los tuyos, por tu familia. Oro por nuestra arquidiócesis de Manizales. Oro por todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Son más de 163 mil personas, Jesús, que pongo a tus pies. Y sueño con que sean muchas más. Y sueño con poder orar por muchas más personas, Jesús, porque nuestro corazón cada vez se engrandece, porque tu amor nos lo engrandece. Oremos pues con la certeza de que Dios nos escucha, que el Señor está aquí en medio de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre,
Te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hermanos míos, hace un rato les decía que la oración es un encuentro. Y la gran noticia de esta tarde es que Él nos escucha, y por eso podemos hablarle con confianza, por eso podemos expresarle nuestros sentimientos con libertad, porque Él está dispuesto a escucharnos, porque a Él le importamos, porque a Él le interesa tu situación y tu realidad. Por eso escríbele con fe tus intenciones, escríbele con fe tus necesidades, porque Dios realmente te escucha, porque Dios realmente quiere ayudarte a su manera, que será la mejor siempre, a su modo, que será el mejor siempre. Pero acude a Él con la certeza de que realmente tu situación le importa, con la certeza de que Dios te escucha, con la certeza de que su amor es bondadoso, de que su acción está siempre, está presta a levantarnos, a animarnos, también a confrontarnos. Señor, tú que siempre nos escuchas, tú que conoces lo que hay en nuestros corazones, tú que conoces nuestros secretos, tú que conoces nuestras realidades más íntimas, hoy te entregamos, Jesús, aquello que pesa en nuestra vida, aquello que pesa en nuestros corazones, aquel peso de la preocupación por la familia, por los hijos,
por el esposo, por la salud, el peso tal vez de un pasado difícil, el peso de la incertidumbre de nuestro futuro. Te entregamos nuestras cargas. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Entrégale a Jesús en esta tarde tu peso. Entrégale a Jesús en esta tarde tu preocupación, aquello que no te deja vivir en paz, aquello que te roba el sueño en las noches, aquello que incluso te produce lágrimas, tus cargas, todas aquellas cosas que nos agobian, todas aquellas cosas que arrugan nuestro corazón y nos entristecen. Entrégale a Jesús en esta tarde de misericordia para que puedas descansar en Él. Saber que Dios te escucha y que está haciendo algo y que está actuando. Descansa tu alma, descansa tu vida. Descansa en el Señor, pues, entregándole con fe tu vida, la vida de los que amas, la vida de los que te han hecho daño. Descansa en el Señor, entregando tus preocupaciones. Señor, nosotros estamos preocupados por la paz del mundo y por eso queremos descansar en ti. Te entregamos la realidad de conflicto que hay en el mundo. Te entregamos, Jesús, este país Colombia, un país dividido, lleno ya de resentimientos, de insultos. Podemos pensar diferente, pero no es justo que nos maltratemos. No es justo, Jesús. No es justo que nos violentemos. No es justo que utilicemos las redes sociales para ofendernos. Señor, hoy queremos entregarte la preocupación de nuestro país y de los países, de todos los hermanos que se conectan. Mis preocupaciones son tuyas, Jesús. A veces siento que no puedo caminar más, pero al entregártelas a ti, siento el descanso. Siento que las fuerzas se renuevan. Siento que me es más fácil creer y avanzar. En tus pies, pues, Jesús, a tus pies están nuestras angustias, nuestras cargas. Regálanos tu paz. Tu paz, tu bendición, tu amor, tu ternura y tu misericordia. Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Esta semana que ha iniciado, le pido al Señor que sea una semana llena de la gracia del cielo. Recuerda que cada vez que sientas que no puedes más, acude al Señor, que Él siempre te escucha. Te invito para que compartas esta coronilla con muchas personas. También te invito para que te suscribas a nuestro canal. No te imaginas todo el bien que se puede hacer. Queremos que esta obra crezca. Tal vez son un poco más de 163 mil, pero queremos llegar a millones de personas y podemos hacerlo si tú te suscribes. Y así mucha gente llega a nuestro canal. Es mucho el bien que queremos hacer sin ninguna pretensión. Solo queremos que el reino de Dios se extienda, que se conozca la palabra del Señor y que nos encontremos con Él, con el que nos sorprende con su ternura y con su mirada. Te invito entonces para que esta semana te sigas uniendo a nuestras oraciones. 3 de la tarde siempre, coronilla de la misericordia y oración a los pies de Jesús. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.
Decir gracias alegra el corazón. Decir gracias hace que sigamos creyendo y esperando en ti, Señor. Hoy le decimos a La Guajira gracias por permitirnos estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta misión. Que el Señor les dé el 100 por 1. Coronilla de la Divina Misericordia.